¡Bravo, Tahir! Tranquilo, amigo, tranquilo. ¡Felicidades, campeón, camarada! ¡Así se hace! ¡Bien, bien! Señor Jaca, no entiendo nada. ¿Qué no estás entendiendo? Pasaste la prueba. Sí, cálmate, no tengas miedo. Siéntate, tranquilo, ponte cómodo. Es nuestra guarida. Te acabamos de hacer una prueba. Escucha, llevabas cosas muy importantes, cosas de gran valor. Y si fueran reveladas, sería nuestro fin. Pero tú trajiste el maletín. Y ni siquiera tocaste la cerradura, no me traicionaste. La contraseña era fácil, 000. ¿Y ahora? ¡Ah! Veamos qué hay adentro. Nada importante para mí, en realidad solo hay cosas insignificantes, sin valor. Por ejemplo, dinero falso, muchos naipes para jugar, ricos chocolates con envolturas doradas y tarjetas de colección. ¡Ah! También hay muchas fichas de colores para jugar. ¿Viste? Pero sí hay algo que debes hacer. Muy importante. Para ti. Encendemos la vela. Bien, ahora pide un deseo. Vamos. ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Bienvenido a la familia, Tahir. Bien hecho. Ahora vamos a comer dulces y vamos a charlar entre amigos, ¿de acuerdo, Bekir? Adelante. El pastel es para ti. Vamos. ¡Come, come, come, come! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Come, come, come! ¡Provecho! ¡Felicitaciones, amigo! Hiciste un buen trabajo. ¡Te lo mereces! ¿Sabes por qué? Pudiste ir a la policía, pero no fue así. De todos modos, ya estaría preparado para eso. Y lo más importante, pudiste llevar el maletín a uno de mis enemigos y también estaría listo. Pero si tú hubieras hecho algo así, Tahir, entonces estarías en serios problemas. ¿Tú, amigo? Hiciste lo correcto, claro que sí. Vamos a comer, ¿bien? Comamos y charlemos, ¿sí? Mira esto. Se ve muy bueno. Me gusta. Buenas noches. Por favor, vuelva pronto. Gracias. Ferit, bienvenido. Muchas gracias. Son hermosas. Son como las flores que vi una vez en un sueño. Deseaba traerte flores. Ya sabes, somos esposos. ¿Cierto? Es un detalle. Y por lo tanto, acepto tus disculpas. No me disculpé, Nazlí. ¿No? ¿No son para eso? No, no lo son. Solo quería ser, ¿cómo se dice?, detallista. Es que somos una pareja muy romántica. Si alguien te pregunta, solo di mi esposo me las regaló. Pero es como si te disculparas con flores. ¿Seguro que no son para disculparte? Bueno, creo que ninguno de los dos hicimos nada malo como para disculparnos. Sí, desafortunadamente Asumán domina nuestro destino. Eso no es nada bueno, pero ¿qué podemos hacer? ¿Quieres ir al cine? ¿Y eso de dónde vino? No sé. Las parejas normales hacen eso. El hombre llega con flores y luego van al cine. Después se lo cuento a mis amigos. Y creo que es una buena idea. Hace mucho que no voy al cine. Bien, vamos. Las colocaré en un jarrón. Provecho. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vuelva pronto. Buenas noches. Adiós. ¿Hicieron las paces? Así es. Es muy normal enfrentar este tipo de problemas en el matrimonio. Pero recuérdalo, si llegan a discutir, por más serio que sea el tema, nunca dejen de amarse.
Tú solo créeme. Tienes razón, Manami. Estoy de acuerdo. Siempre recordaré tu consejo. Voy adentro. Ay, Rukish. ¿Te pareces a Nazli con esta peluca? ¡Ah, eres idéntica! Pero no bajes la cabeza. Nazli jamás haría eso. Mi amiga. Ah, Nazli, es linda, ¿no te parece? Sí, ya sé que tú y yo estamos solas ahora. Pero ¿y yo qué puedo hacer? Ya Nazli se casó. Engin y yo terminamos. Azuman ya no está con nosotros. Aquí ya no hay nadie. ¡Nadie! Ay, ¿qué puedo hacer? Debo conseguir algo para distraerme. Tal vez un gato. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tarik, bienvenido! Gracias. ¿Qué estás haciendo? Ay, nada en especial. Solo perder el tiempo en casa. Ah, bueno, es que estaba de paso. Tenía unas cosas que hacer por aquí. Vi tu luz encendida y decidí venir a visitarte. Ay, claro, por supuesto, pasa. No, yo no quiero molestarte. Ay, claro que no, ¿cómo crees? Pasa. Me aburro de estar sola, adelante. ¿Aburrida? Me aburro mucho. Bien, te haré compañía. Adelante. Gracias. Ay, qué bueno. Aquí están tus pantuflas. Ah, perdón. muchas gracias. Oye, ¿estás bien, Fatos? Sí, sí, estoy muy bien. Tarik, dime qué te gustaría beber, tal vez té, café, agua, soda. No importa, cualquier cosa, tú elige por mí. Bueno, está bien, en ese caso prepararé un poco de té. ¿Té? De acuerdo. ¿De acuerdo? Sí. Bien. ¿Y esto qué es? Esto sí da mucho miedo. Sí. ¿Qué película te gustaría ver? Ay, no lo sé, todas son buenas. ¿Qué opinas? Yo prefiero una película de terror, pero sé que tú no, así que podemos ver una comedia o un romance. Oye, ¿qué estás insinuando? ¿Crees que no me gustan las películas de terror? ¿Que les temo? ¿En serio te gustan? Mucho. Solíamos tener noches de películas de terror y vi unas que daban mucho miedo. Quiero decir, no veo todas las escenas. A veces cierro los ojos, pero en serio me gustan. En ocasiones Azuman y yo nos dormíamos, pero no importa. ¿No le temiste a una película? No, nunca sentí temor. Había una película que me dio miedo. La niña se pierde en un gran sótano. Y hay un payaso. Sí, también la vi. No fue muy espeluznante. Hay otra película donde hay una casa y de la nada una pelota roja aparece y comienza a bajar por las escaleras. Lento, lento, lento. Y luego, ¡up!, una niña aparece. ¿No te asustó? ¿En serio? Ajá. Tienes un problema. Nunca te asustas. Eres raro. ¿Vamos a ver esta película de terror o no? Sí, por supuesto. Bien. Espero poder dormir. 2 boletos, por favor. ¡Quiero palomitas! ¿Ya está el té? Sí. ¿Aquí tienes? Gracias. Ten buen provecho. Gracias. Y dime qué opinas de adoptar un gato. ¿Un gato? Esa es una gran idea, claro. ¿Tú crees? Por supuesto, hay muchos gatos y perros callejeros solos en la calle. Puedes adoptar uno en casa. Todo el mundo debería hacer eso. Tienes razón, pero no estoy tan disponible y aún así quisiera tener uno. Creo que puede ser un gran amigo en la casa. Claro. Si realmente quieres adoptar un gato, deberías hacerlo. Tarik, dime que te gustaría adoptar en algún momento un gato o un perro. Yo prefiero las gallinas. ¿Es en serio? Sí, así es. Es que yo sueño con tener una casa con un enorme jardín y que haya toda clase de aves, como pollos, gallinas y un gallo que cante en el techo de la casa. Ay, es un sueño muy bonito, Tarik. Gracias. Soñar no cuesta nada, pero ojalá todos los maravillosos sueños se hicieran realidad. Tarik, no debes ser pesimista.
La vida está llena de sorpresas. ¿Tú crees eso? Eso creo. Ay, déjame ver. ¿Quién será? Oh, Engin está llamando. Ah. Hola, Engin. Ah, ¿quieres que vayamos a visitar a Dennis? Qué amable de tu parte. Ajá. ¿Sabes qué? En estos momentos no puedo. Estoy con Tarik. Saldremos un momento e iremos a buscar a Manami al restaurante. ¿Por qué ir a Manami entonces? Sí, es que a ella también le agrada mucho Dennis. Claro, a Manami le gustará visitarlo. Ajá. Entiendo. De acuerdo, nos vemos. Ay, Tarik, estoy muy nerviosa. ¿Por qué? Es la primera vez que Engin y yo nos vemos después de haber terminado. ¿Y? ¿Qué crees que debo hacer? ¿Qué debes hacer? Sé natural. Actúa como lo haces ahora. Digo, como una buena amiga. Actúa normal. Eso debes hacer. ¿Normal? Normal. Bien. Iré a prepararme. Te dejaré solo un segundo con mi amiga Rukish. ¿Se llama Rukish? Fatos, su vestido se movió. Sí, su vestido se movió. ¡Fatos! ¡Olvidé! ¡Fatos, mi teléfono! ¡Lo olvidé en el auto! Iré por mi teléfono. ¿No son demasiadas palomitas? No las comeré sola. Comeremos palomitas juntos, como una pareja de novios. No me gustan las palomitas, son muy saladas y tienen mucha grasa. Eres raro hasta con la comida. Créeme, no vas a engordar. ¿Cómo? Nada, cuando salgamos vamos por un hot dog. No, gracias, paso por esta vez. ¿Alguna vez tenemos una sola cosa en común? Dime, por favor, solo una. ¿Nos gustan las películas de terror? Claro, tienes mucha razón, ¿cierto? Me alegra que estés bien, Dennis. Es un alivio. Gracias. En serio, gracias a todos. Estoy mucho mejor, no se preocupen por mí. Estoy vivo, ¿sí? ¿Y cómo te está yendo, Fatos, ahora que estás sola? Me va muy bien, Azuman. Ah, la verdad, realmente disfruto estar sola. Oh, claro que disfrutas estar sola. No, la verdad no quise decir eso. Es solo que Azuman ya no está en casa. Y la verdad disfruto mucho estar sola, ¿no entendiste, Engin? Ya veo. Oigan, ¿terminaron? ¿En serio ya terminaron? ¡Vaya, finalmente lo hicieron! ¿Finalmente? ¿Entonces estaban esperando que termináramos? Ay, no, Azuman no se refería a eso. A veces ella dice cosas que tal vez pueden confundirte. Quiso decir que terminamos, pero comprendimos y ahora somos buenos amigos, ¿no, Engin? Claro, por supuesto. Ahora somos buenos amigos. Sí, ustedes sí que son personas que entienden. ¿Y Tarik? ¿Qué cuentas tú? ¿Yo? Pues nada, lo mismo de siempre, nada, solo trabajo, ya sabes, el tráfico. Lidiando todos los días por aquí y por allá, con el tráfico, ya sabes, el tráfico. Sí, 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 el tráfico de Estambul es terrible. Ir de un lugar a otro lleva horas. Lo siento por ti, que tienes que conducir mucho. Creo que eres muy noble y trabajador, porque lo que haces es difícil, Tarik. Sí, te lo agradezco. ¿Y Azuman, no nos ofrecerás nada? ¿Algo de beber o cualquier cosa? Ay, creí que no se quedarían mucho tiempo, por eso no se me ocurrió ofrecerles algo. Deberían saber que por el momento las visitas aquí son cortas. Puede que Denny se canse. Increíble. Eres tan educada, lo digo en serio. Ay, lo siento, pero se nos terminó la comida y solo contamos con 3 manzanas. No creo que alcance para todos. Bueno, tenemos bebidas. Si gustan, puedo ofrecerles... Dennis, ¿qué haces levantado? Siéntate, por favor, debes descansar. No. Claro que sí. ¿Por qué? Dennis, no puedo dejarte hacerlo. ¿Aún no estás bien? No, no, estoy bien, solo es mi brazo. No, mejor siéntate, Dennis. Podemos encargarnos de eso. Bueno. Azuman, ayúdame, ¿quieres? Manami, tú acompáñame, por favor. Perdón, con permiso. Esperen, yo lo abro. Sí, hazlo.
¿Dónde están los cuchillos? Ven aquí, mana. Shh, escúchame. No entiendo por qué no dices una sola palabra, Manami. Debes hablar más con Tarik, hacerle preguntas. Para que él sepa que te interesa mucho. Pero Fados, ¿qué otra cosa puedo hacer? Realmente debes mostrar tu interés. Tu forma de verlo, tu tono. ¿Entiendes? Sí, tú puedes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No está pasando nada. Manami, mejor terminemos de preparar esto. ¿Me puedes traer dos vasos? ¿Entendiste todo lo que te dije? Voy a intentar. Bien, sí. No te pongas nerviosa. Sí, bien. ¿Ya pasó? Aún no, está devorando a todos. Se comió a todos y sigue comiendo. No queda nadie con vida. ¿Qué está pasando? Es una película de zombies. ¿Qué otra cosa esperabas ver? Por supuesto que va a ser así. Avísame cuando terminen las escenas de terror. No creo que las escenas de terror terminen pronto. Eso significa que no abriré los ojos hasta que pase todo. Tienes algo en los labios. ¿Por qué estás mirando mis labios? ¡Shh! ¡Silencio, silencio! Ya cierren la boca. Bien, las escenas de terror ya terminaron. ¿No mientes? Sí, en serio, créeme. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Me asustó mucho! Tranquila, Nazli, es una película. Nada es real. Sí, pero en verdad estoy más cómoda así. ¿Tienes miedo de que algo salga de tu silla? No, para nada, no. Podemos irnos, no tienes que ver toda la película si estás muy asustada. No, yo quiero ver el final. Casi no viste la película, ¿por qué quieres ver en qué termina? Porque no me voy de la sala, Ferit, hasta que se vayan todos. Imagínate, qué pena. Como quieras, por mí no hay problema. ¿Qué pasó? Está muerta. Deberías intentarlo. Es bueno que aprendas a tocar un instrumento. Te lo recomiendo. Sí, claro. Voy a pensarlo. Gracias. Provecho. Toma. Gracias, te lo agradezco. Provecho. Sí, gracias, gracias. Provecho. Gracias. Tarik, ¿tienes novia? ¿Qué dijiste? Novia. No, novia. No, no tengo. Mejor, es lo mejor. Así tienes una vida tranquila, Tarik. ¿En serio eso piensas? Sí, me di cuenta de eso hace tiempo. Me alegro mucho por ti, qué bueno saberlo. Yo también, en serio. Casarse no es algo complicado de hacer. Digo, las personas que creen que son felices juntas se casan y las personas que no prefieren quedarse solteras y no comprometerse nunca. Sí, pero ¿será cierto el dicho de que el matrimonio mata el amor? No, es un dicho. Yo creo que el matrimonio no mata el amor. Los científicos suecos declararon eso últimamente. Depende de tu pareja. Creo que el matrimonio es bueno. Sí, sí, Tarik. Estoy muy de acuerdo contigo. Sí, también creo que el matrimonio es algo muy bueno. Sí. Algunos disfrutan el matrimonio y otros solo quieren huir de él. Sí, algunos. Por ejemplo, Nazli parece disfrutar mucho de su matrimonio, ¿no les parece? Cierto, sí. Es un buen ejemplo el matrimonio de Nazli. Ella se ve más feliz que antes. Disfruta de su matrimonio. ¿En serio? Ay, me duele mucho el cuello. Ya no veré películas de terror. Fue más que suficiente. Ay, mi cuerpo está muy tenso. Espero que no me duela mañana. Creo que las sillas del cine no son cómodas. Me duele el cuello. Qué buena idea. Ver una película de terror y de zombies.
Yo sé que no existen los zombies, pero sí asustan. ¡Ferit! ¡Ferit, escúchame! Sé que los zombies no existen, no hay zombies más que en las películas. Pero lo que me asustó fue... Bueno, en realidad no me asustó. Más bien me perturbó. Algo que me perturbó, solo un poco, fue el ambiente del cine y el sonido. Tal vez también por toda la trama de la película que vimos. ¿Ferit? ¿Ferit? Vaya, qué gracioso eres. ¡Ah! ¡Ferit! ¿Quieres escucharme? Por favor, te estoy hablando. Te dije que no tengo miedo. Son solo trucos de luz. Oye, no eres nada creativo. Eres muy infantil, en serio. Necesitas ser más original. Todavía tengo algunas dudas sobre la película y los efectos especiales. ¿Ferit? ¡Eso, Ferit! No me estoy riendo. ¿Por qué haces esto, Ferit? Nazli, ¿qué sucede? ¿Eres realmente tú? ¡Claro que soy yo! ¿Quién más podría ser? ¿Estás bien, Nazli? Si tú estás aquí, entonces, ¿quién arrojó esa pelota? ¿Pelota? Ah, esa pelota se la di a Bulut yo hace mucho tiempo. Dejé la puerta de la habitación de Bulut abierta, así que debió haberse caído. ¿Y la máquina de café? Las luces parpadean. La máquina no funciona. El técnico va a venir pronto a repararla. ¿Las luces? No lo sé. Tal vez haya algún problema con el sistema eléctrico. Tranquila. Podría ser eso. Tranquila. ¿Qué hacías en el jardín? Pues había un zombie, así que salí a perseguirlo. ¡Qué gracioso! Mi teléfono. Fui por él. Lo dejé en el auto. Creo que estás muy asustada por esa película. Parece que te sugestionaste. ¿Vas a estar bien? ¿Vas a poder dormir sola? Claro que puedo. ¿Por qué no podría hacerlo? ¿Está bien? Como tú digas. Buenas noches. Sí, claro, su teléfono. Muchas gracias por traerme a casa, Ingin. Con gusto. Después de todo, somos amigos. ¿Siempre tienes que enfatizar esa palabra, Ingin? Es molesto cuando la dices así. ¿Quieres que diga mi exnovia? Ya, Ingin, te preguntaré algo, pero sé honesto, ¿está bien? Está bien, claro. ¿Acaso hay mucha ira dentro de ti por mi culpa? Fuiste un poco sarcástico en casa de Dennis. Me siento demasiado estresada, por favor, Ingin. Escucha, Fatos, esto no es nada fácil. No soy un robot, tengo sentimientos. Por favor, entiéndelo. Sí, yo te entiendo. No quiero perderte, Fatos. Tampoco me gustaría perderte, Ingin. Pero, como amigos, lo entiendo. Así es, entiendo, como amigo. Escucha. Creo que podemos superar las dificultades apoyándonos el uno al otro, Fatos. Sí, cierto.
Creo que ya debo irme. Mi casa oscura y fría me espera. Nazli ya nunca viene a visitarme. Aunque ella lo prometió, en verdad nunca lo hace. Siempre me dice que va a hacerlo y en verdad nunca viene. Pues, acaban de casar, es normal. Sí, claro, tienes razón, así parece. ¿Tú sabes algo? ¿A qué te refieres? ¿Hay algo que tú sabes y yo no? ¿De qué estás hablando? ¿Tú sabes algo que yo no sabía? Lo sabía. Dímelo. Tú estás al tanto de todo. ¡Tú dímelo ya! El matrimonio de Ferit y Nazli no es real. ¿Y cómo es que tú lo sabías? ¿Tú sabes todo? ¡Pero por supuesto! Entonces ambos lo sabemos. ¿Entonces nos ocultamos este secreto? Ah, sí. En verdad no puedo creer esto. ¿Pero cómo es que sabemos esto, Engin? Yo no quiero que se sepa la verdad. Yo tampoco lo sé, Fatos, pero tenemos que mantenerlo en secreto. Si lo revelamos, sería arriesgado. Hay que tener cuidado. ¿Qué fue eso? Tonterías, Nazli, tonterías. Por favor, intenta dormir. No puedes tenerle miedo a los zombies, es ridículo. Así es mejor. Sí, así está mejor. No puedo dormirme. ¿Qué haré? ¿Ahora qué hago? No puedo. Nazli. ¿Qué pasa? ¿No puedes dormir? Sí, pero solo fui a pasear. ¿Sigues despierto? ¿Qué? ¿No pudiste dormir? ¿Acaso soñaste con una pelota roja? No, de hecho ya no recuerdo la película. Leí un libro y me dio sed. Bien, sí, claro. En fin, solo quería decirte que, ya sabes, la cama de esta habitación es pequeña y quizás duermas incómodo. Por eso estaba pensando que puedes dormir en tu habitación esta noche. ¿Me estás invitando a dormir contigo? ¡No! Estaba intentando ser cortés. Esa cama es pequeña y tú eres una persona muy grande. Tu cuerpo puede amanecer con dolores. Mejor olvídalo. Está bien, Nazli. Me duele la espalda. Está bien, puedo dormir en mi habitación esta noche. Claro, buena idea. Claro. Te agradezco mucho por compartir la cama conmigo esta noche, Nazli. De lo contrario, no podría dormir debido al dolor de mi espalda y por la película. ¡Ah! Sí sabía que tú también tenías miedo. Sí, sí me asustó mucho. Pero a ti te veo también asustada. Sí, lo estoy. Lo estoy. Pero más bien, siento un poco de inquietud. ¿Es porque estamos tan cerca? No. Bueno, solo un poco. Si quieres, me voy a la otra habitación. ¡No, no! Quédate aquí. Sí, quédate. No hay problema. Pero
mantengamos distancia. Con eso es más que suficiente. Recuerda, debes mantener tu distancia. Después del desayuno me iré. ¿Crees que puedas arreglártela solo? No lo sé. ¿Crees que pueda? No trates de engañarme. ¿Qué es lo que podrías hacer sin mí? Es una fortuna que estés aquí. Te lo agradezco. Pero todavía hay un pequeño problema. ¿Quieres que me vaya? Nazli está preocupada por ti. Deben hacer las paces. De acuerdo, lo haré. ¿En serio? Tú tranquilo. Pero no quiero volver por el momento. Si no quieres que me quede aquí, solo dime y buscaré otro lugar. Primero habla con Nazli. Luego veremos qué hacer. ¿Qué harás hoy? Tal vez pueda salir y tomar un poco de aire fresco. Sería bueno. Iré a la oficina. No he ido hasta allá en mucho tiempo. Entiendo. Voy a conducir con una mano. Me gustaría ver eso. Buenos días, señor Dennis. Buen día. Estoy buscando a la señora Demet. La señora Demet llamó y dijo que estará aquí en media hora. ¿Y Ferit? ¿El señor Ferit? El señor tampoco ha llegado. Claro. Iré a ver al señor Engin. Que tenga buen día. Buen día para usted. ¿Patos? ¿Qué pasa? Estoy bien, gracias. Dime, ¿Nazli ya se encuentra en el restaurante? Y Ferit aún no ha llegado. Tampoco ha llegado. Significa que están haciendo algo juntos. Ojalá este falso matrimonio pronto se convierta en uno real. Para recuperar a Bulut están engañando a todos, pero lo hacen muy bien últimamente. Pronto Ferit y Nazli comenzarán a dormir en la misma habitación. De todos modos tendrán que hacerlo cuando regrese Bulut a casa. Sí, este caso ayudará mucho a Nazli y Ferit de dos formas. En primer lugar, sacarán a Hakan de la empresa. Y en segundo, su matrimonio podrá dejar de ser falso. Buenos días, señor Dennis. Pescadería Burak. Muy bien, estos son los más frescos. ¿Quiere tres cajas más? Claro, traiga las cajas. Está bien. Ah, mira, ahí está. Volveré rápido, no tardo. Iré contigo, no vayas a meterte en problemas como la última vez. Está bien. Señor Selami, buen día. Bienvenida, señora Nazli. Gracias, disculpe, ¿está ocupado? De hecho, sí, estoy cargando esas cajas pesadas. ¿Usted está aquí solo? ¿Qué pasó con Saban? Saban se fue, estoy solo. ¿Pero por qué se fue? Nunca le gustó trabajar. Su padre los abandonó hace mucho. Dijo que tenía que cuidar a su familia. Y me rogó demasiadas veces por el trabajo. Pero al final, ese chico se fue. Señor Selami, ¿usted tiene la dirección de Saban? Saban, ¿cómo te atreves a llamarme, eh?
Tu acuerdo es con mi esposo. ¿Cómo supiste mi número? Le tengo miedo a su esposo, por eso la llamé. Llegar a usted no fue difícil. La gente rica en verdad sabe mucha información. Te felicito. Le tienes miedo a mi esposo, pero aún así te atreves a citarme en este lugar. ¿Eres consciente de lo que haces? Tuve que dejar mi trabajo por su culpa. Lo que me pagaron fue muy poco. No puedo mantenerme con eso. Yo sé que usted encerró a esa chica en el congelador. ¿Estás loco? ¿Mm? Entonces, ¿por qué aceptaste? ¿Qué es lo que quieres? Eso es obvio. Necesito que me dé más dinero y quiero abandonar este pueblo. Si descubren la verdad, estaré en problemas. Escúchame bien, Saban. Olvidarás todo lo que ocurrió y nunca volverás a llamarme, ¿de acuerdo? ¿Sí? Buenos días. ¿Es usted la madre de Saban? ¿Podría llamarlo? Tenemos que hablar con él. Hola, señora. Somos amigos de Saban. Conseguimos su dirección por el señor Selami. ¿Está Saban en casa? Sí. ¿Podría, por favor, llamarlo? ¡Saban! 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 Está atrás. Adelante. Pueden ir si gustan. Gracias, con permiso. ¡Saban! ¡Ferit, se escapa! ¡Espera, Ferit! Nasli! ¡Ve al auto! ¡Ten cuidado, Ferit! ¡Saban! ¡Espera! ¡Oiga! ¿Qué pasa? ¿Por qué huyes? ¡Dilo! Tenía miedo de verlo por el accidente del congelador. ¿Por qué renunciaste a tu empleo? Porque encontré uno mejor. ¿Así? ¿Cuál? Trabajaré en un hotel. No tengo nada que esconder. ¡Suélteme o iré a la policía! Mejor dime la verdad. Estoy diciendo la verdad. Si no me suelta, iré a la policía y lo denunciaré. ¡Suélteme ya! ¡Ferit! ¡Ferit! ¿Qué estás haciendo? Nasli, este niño sabe algo. No sé nada. ¡Iré a la policía! ¡Suélteme! ¡Ferit, suéltalo! ¡Ferit, suéltalo ya, Ferit! Yo no le creo a ese niño. Hay algo malo en él. ¿Cómo puedes saberlo? ¡No tenemos pruebas! Si va a la policía, puede que tengamos serios problemas los dos. Saban puede decir que intentaste golpearlo. ¡Pueden arrestarte! ¿No lo entiendes? Piensa en el caso de Bulut. Está bien, Nasli. Tenemos suficientes problemas. No necesitamos más. ¡Vamos! Nasli, déjame ir tras él. Ferit, vamos.